Muy bien, pues por las escaleras no puede ser. Estoy perdido. Estoy malditamente perdido. Tío, no sé qué hacer. No sé, tío, me parece muy alto. Bueno, vamos a probar. Hola a todos, bienvenidos a Phoenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Vale, el segundo punto de ubicación que me han puesto es aquí arribita. Madre mía, que no sube. Ahí estamos. Ha subido, ha subido. Y lo tenemos ya aquí a 70 metros. Vamos a bajarnos. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Y simplemente hay que quedarnos aquí. Iniciamos la misión. Y vamos a ver qué tenemos que hacer esta vez. ¿Ya ha cogido, no? Sí, vale. No me deja moverme. Es que a veces que se queda ahí parado, digo, ¿la habrá cogido o no? Vale, está aquí Rey. Cuantas más saquemos a la luz, más antorchas y horquetas veremos aparecer. ¿Quieres comparar a tus seguidores con paletos cabreados? No, tío, pero la gente está cabreada. Quieren recuperar lo que es suyo. Procura señalarles los monstruos adecuados. ¿Vale? Pero bueno, vas a entrar en Tidis a jugar con sus robots. Joder, ¿y cuándo se ha decidido jugando eso? Jugando a piedra, dinamita y tijera. Lo habéis hecho sin mí. Pero si empatábamos, ganabas. Rens sacó papel y yo dinamita. Es una versión local. Técnicamente se anulan el uno a la otra, vale, así que... Parece justo. Y lo he mandado a un almacén de Tidis. Tiene la delicada tarea de leerse los manuales. Cuando vayas a la puerta principal y consigas el número del modelo, él te dirá los códigos por defecto. Yo estaré cerca, con los planos del sistema eléctrico. Manos a la obra. Vale, venga. Buena caza. Buena caza. Vale, chavales, pues ya hemos escuchado los planes. Y está interesante, chaval. Está bastante interesante, la verdad. De Silicon Valley. Qué guapo. Vale, vamos a situarlo en el mapa, a ver dónde está. Vale, tampoco está tan lejos. Ok. Pero yo creo que nos vamos a tirar por aquí. Vaya salto más épico. Cuidado, tenemos aquí a la policía. No me he caído de milagro. Vale, ya estamos al lado. 300 metros. Perfecto. Ha dicho que está aquí Gress esperándonos y que Rey también estará situado por uno de estos sitios. Vamos a pie. No la quiero liar cerca de la misión. Vale, aquí tenemos que situarnos. Tidis. Bueno, pues sí que tarda en cargar esto, chavales. Vale, vale, ya. Vale, nos ponemos aquí con el portátil. Y creo que hay que jugar con los robots, ¿verdad? Madre mía. Hostias, chavales. Junior está dentro. Tengo que saber a dónde lo llevo. Estás buscando la centralita de seguridad que hay cerca. Los planos indican que tiene una jaula de Faraday, así que no funcionará. A menos que metas al pequeñín hasta el fondo. Vale, pues... Esto tiene... ¿Y ahora qué? No, no, tiene que ser por aquí, por aquí. Tío. Tenemos que llegar hasta ahí, ¿no? A ver. No lo podemos situar. Pues por este lado va a ser como quiero, ¿no? Porque no me deja. No me deja por este lado. ¿Podrá subir escaleras, tío? O así podemos ir por fuera. No, no, está por dentro, está por dentro.
A ver si sube por aquí. ¿Junior tiene un botón de salto? Hay escaleras. No, las escaleras son su kriptonita. Lo siento. Muy bien, pues por las escaleras no puede ser. Chavales, estoy perdido. Estoy malditamente perdido. Esto no me sirve para nada. ¿Y esos robots los podré controlar? No. Tío, no sé qué hacer. Vale, vamos por aquí. Vale, esto gira. Vale. Muy bien, tío. Aquí hay otra cámara. Aquí hay otra cámara. Aquí tiene que haber algo que pueda hacer. Vale. Vale, ya lo he pillado. Vale, chavales. Me cago en mi vida, tío. Ahora sí. Vale, subimos por aquí arriba. Tenemos cerrado, pero... tenemos que meternos por aquí, ¿verdad? Vale, vamos a la cámara. ¿Y esto qué cambia? Busca una caja de empalmes. Tiene que haber una por ahí. Vale, vamos por acá. Vale, ahora sí puedo entrar por aquí. Vale, vámonos. Dios, tío, estas ya son complicadas de narices. Me cago en mi vida. Vale, otra vez vamos por acá. Esto mola, pero no olvides lo que has venido a hacer, Marcus. No lo he olvidado, solo me estoy divirtiendo. No, tenemos que abrir esta. Vale. Malditos puzzles, tío. Vale, y aquí para no caernos. Sigue hacia la zona de carga. La sala de seguridad está cerca de allí, a un lado. Perfecto. Bajamos. Tío, este sitio es un laberinto. Sigue. Ya te digo. La jaula de Faraday está enfrente. ¿Qué eso es un laberinto? Me cago en mi vida. A ver. Vale, entramos por aquí. Ok. Vale, ese me baja. Necesito otra que me abra esto, porque esta no lo hace, ¿no? Sí, también lo hace. Vale, este de aquí, ¿qué hacía?
Vale, perfecto. Nos metemos por aquí. ¿Me tiro? Yo creo que me parece muy alto, ¿eh? No me coge. No sé, tío, me parece muy alto. Bueno, vamos a probar. Vale. Estaba con miedo, tío. Digo, si me toca hacer todo otra vez. Uy, que vuelco para atrás, chaval. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. ¡Su madre! De todas las buenas noches. ¿Activamos? Toma por saco. Maldito puzzle, chavales. No lo pillaba, la verdad. No sabía yo que había que jugar con eso. Descarga los archivos. El PM ha ido de fábula, rey. Sí. Vamos nosotros. Muy gratamente. ¿Lo dudabas? Siempre dudo. Pero ¿por también qué coño pongo una cara no de poker excelente, colega. No es una habilidad, es por pasar años bebiendo como un cosaco. Oh, Wrench ha conseguido el código de la puerta. Intenta respirar con calma. Oh, zona restringida. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.